¿Qué tal, banda? Ya estamos en otro tutorial más, este de Samsam con el amor ajeno, que debo decirles que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer uno de Samsam, desde que falleció Serafín, y luego bueno, también el deceso que tuvimos del guitarrista, y bueno, ya se los venía yo debiendo. Ahora sí, lo que les voy a dejar es un poco de tarea, porque tenemos ahí una cuarta posición que van a tener que practicar. Recuerden que no puedo con todas las rolas, hay algunas rolas que ustedes me van encargando, pero bueno, manden un inbox y bueno, pues las vamos sacando, les voy dando las tablaturas, los videos, qué sé yo. Entonces, bueno, manden un inbox para ponerlos de acuerdo. Recuerden también que tengo las clases, gracias a la banda de Estados Unidos que me ha estado escribiendo para tomar las clases vía Skype o FaceTime o Messenger, qué sé yo. Que también ya nos estamos poniendo de acuerdo para que se pongan a rockear. Recuerden que los medios de contacto se los pongo. Y en el blog están también las tablaturas y todo lo que necesitan para que vayan sacando la rola y los solos y todo. Mucho éxito, bandita. Ok, de los detalles finos, es un círculo que se va repitiendo, que es un primer grado, que es un mi, que hacemos el ritmo 1, 2, y 4, y 1, 2, y, son dos compases, do sostenido menor, 1, 2, y 4, y, que será el sexto grado, vamos al cuarto grado, que es la, y dos compases de si. Mucho de la canción está en ese pequeño circulito, primero, sexto, cuarto, quinto grado, ¿no? Los detalles finos del solo. La parte más complicada del solo es una cuarta posición de escala mayor menor. Que primero van a tener que digitarla muy lento, ¿no? Para poder hacerlo después rápido. Recuerden que las tablaturas están en mi blog. Ahí lo pueden seguir para que nota por nota pueden irlo sacando.